Va a dar inicio la presente sesión extraordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados puedan emitir su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 32 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión extraordinaria es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 23 de diciembre del 2019. Segundo, lectura del oficio asignado por el licenciado Ismael Brito Mazariegos, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular las iniciativas siguientes. Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Decreto por el que se expide el presupuesto de egresos para el Estado de Chiapas 2020. Tercera. Lectura del oficio asignado por el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual remite las iniciativas de leyes de ingresos municipales correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Cuarta, lectura de la iniciativa de adición de la fracción 13 al artículo 7 y capítulo 12, denominado Consejos Municipales para garantizar la protección y promoción de las artesanías, artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 de la Ley de Desarrollo y Protección de la Actividad Artesanal del Estado de Chiapas, presentada por el diputado Jorge Jonathan Molina Morales, integrante de esta 67ª legislatura. Quinto, lectura del oficio asignado por el licenciado Ismael Brito Mazariegos, secretario general de Gobierno, por medio del cual
remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se crea el Instituto del Patrimonio del Estado de Chiapas. Está dado a conocer el orden del día, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Diputada Patty Más Lazos, ¿en qué sentido su participación? Deseo hacer una observación, presidenta. Concedido. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 104, fracción primera, y en uso de la palabra, deseo formular las siguientes observaciones. En primer lugar, no median las 24 horas entre las notificaciones del orden del día y la celebración de esta sesión extraordinaria. Es decir, se viola lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Ayer, a las 18 horas con 42 minutos, se notificó la orden del día por correo electrónico y la sesión extraordinaria se celebra a las 13 horas del día de hoy. Por tanto, es evidente que no median las 24 horas que manda el reglamento. En segundo lugar, los anexos del punto número 2 de la orden del día relativos a las disposiciones para el ejercicio fiscal 2020, se compartieron hasta las 12 con 11 minutos del día de hoy. Curiosamente, al momento en que ingresé un escrito por el que solicito al secretario de Servicios Parlamentarios se aclaren las irregularidades que estoy denunciando, como lo muestro en un oficio que ya obra en la Secretaría correspondiente. Es un hecho público y notorio que diversos legisladores han denunciado en tribuna las irregularidades que se cometen respecto a la emisión de la orden del día. El último fue mi compañero de partido, Juan Salvador Camacho. Las conductas anteriores se cometen de manera reiterada, por tanto, debe de analizarse la posibilidad de sustituir al titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios siempre y cuando se compruebe. Evidentemente, claro está, soy enfática en esta situación de ser él el responsable de dichas irregularidades de que se trata, pues las omisiones denunciadas traen como consecuencia que los legisladores no podamos discutir y no podamos aprobar tópicos que desconocemos porque no se nos hace llegar la información en tiempo y forma. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Patricia Más Lazos. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado,
Someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el 23 de diciembre de 2019. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Corrijo la observación que tiene la diputada Silvia Torreblanca Alfaro. Está aprobada por mayoría el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Ismael Brito Mazariegos, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular diversas iniciativas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando de lectura al oficio de cuenta. Ciudadanos diputados integrantes de la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presente. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 29, fracción 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular para su trámite parlamentario el paquete fiscal para el ejercicio 2020 que contiene los siguientes. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. Decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2020. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2020. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, licenciado Ismael Brito Mazariego, secretario general de Gobierno. Está leído el oficio, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dulce. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual remite las iniciativas de leyes de ingresos municipales correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro de lectura al oficio de presentación. Ciudadana diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Por este medio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 16 del Código Fiscal Municipal, así como lo establecido en el artículo 45, fracción tercera de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal para el Estado de Chiapas, me permito informar a usted la relación de los 104 ayuntamientos del Estado que cumplieron con la presentación de la propuesta de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2020, siendo los siguientes: Acacoyagua, Acala, Acapetagua, Altamirano, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bellavista, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Cacahuatán, Capitán Luis Ángel Vidal, Catazajá, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenaló, Chiapa de Corzo, Chapilla, Chicomucelo, Chilón,
Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, El Parral, El Porvenir, Emiliano Zapata, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Trinitaria, La Reinsar, Las Margaritas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mazapa de Madero, Mazatán, Mezcalapa, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Motocintla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocosocuautla de Espinosa, Ostoacán, Osumacinta, Occhú, Palenque, Panteló, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Rayón, Reforma, Rincón, Chamula, San Pedro, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés, Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancún, San Lucas, Santiago El Pinar, Siltepec, Simojobel, Citalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Tila, Tonalá, Totolapa, Tumbala, Tuxachico, Tuxtla Gutiérrez, Tumbalá, perdón, Tuzantán, Simol, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villa Flores, Yajalón, Sinacantán. Lo anterior para el trámite legislativo correspondiente, sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. Atentamente, diputado Emilio Enrique Salazar Farías. Está leído el documento, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de adición de la fracción 13 al artículo 7 y capítulo 12, denominado Consejos Municipales para garantizar la protección y promoción de las artesanías, artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43 de la Ley de Desarrollo y Protección de la Actividad Artesanal del Estado de Chiapas, presentada por el diputado Jorge Jonathan Molina Morales, integrante de esta 67ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Dulce María Rodríguez Obando de lectura al documento de cuenta. Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 67ª legislatura presente. Con fundamento en el numeral 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 95, 96 y 97 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, me permito presentar a usted y someter a consideración de esta soberanía popular la iniciativa de adición de la fracción 13 al artículo 7 y capítulo 12, denominado Consejos Municipales para garantizar la protección y promoción de las artesanías, artículo 38, 39, 40, 41, 42, 43 de la Ley de Desarrollo y Protección de la Actividad Artesanal del Estado de Chiapas. Lo anterior para el trámite legislativo correspondiente. Respetuosamente, diputado Jorge Jonathan Molina Morales. Está leído el oficio, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Dulce. Túrnese a la Comisión de Artesanías para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Ismael Brito Mazariegos, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se crea el Instituto del Patrimonio del Estado de Chiapas.
por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro de lectura al oficio de remisión. Ciudadanos diputados, integrantes de la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado presente, por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 29, fracción tercera, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular para su trámite parlamentario correspondiente la siguiente iniciativa de decreto por el que se crea el Instituto del Patrimonio del Estado de Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno. Está leído el documento, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión extraordinaria del día lunes 30 de diciembre a las 11 horas de la noche. 23 horas.